amantes de la adrenalina. Bienvenidos a tu programa, Ajay Urbano. El día de hoy estaremos planeando en parapente. Acompáñanos. Bueno, y ahora nos encontramos con Marco Arequipa. Él es el gerente propietario de Parapente en Bolivia. ¿Cómo está? Un gusto. Hola, amigos de Ajay Urbano. Bienvenidos aquí para Puerto Illimani, que es el más alto en el mundo. Estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El parapente es una aeronave, no es un paracaídas, no va a caer. Y con esta aeronave nosotros podemos planear, despegar en esta pista, planear sobre nuestras lindas montañas y acercarnos un poquito a la zona desde abajo. Buenísimo, por favor, ahora podemos hablar acerca de lo que es el parapente, pero ¿cómo llegó al mundo? De repente también si hay algunos pioneros específicamente en esto. Bueno, hay varios inicios de lo que es el parapente en el mundo. Uno de ellos es que escaladores, gente que hacía trekking, subía una montaña muy alta y cuando llegaba a la cúspide de la montaña pensaban, ¿y cómo bajamos? Entonces surgió la idea de bajar en un paracaídas, pero un paracaídas no planeado. Así que viene a crearse un perfil del ala como un paracaídas que con la presión del viento se infla y empiezan a saltar y funciona. De ahí viene el nombre de parapente, que es para pendiente, para lanzarse en una pendiente. Se infla el ala y pueden volar. Bueno, esto es por los franceses. Franceses, entonces, bueno, de esta manera hemos podido hablar acerca de un contexto más global. Ahora, por favor, le pediría que nos hable acerca de cómo llegó a nuestro país. Bueno, el parapente se practica en todo el mundo, en lugares donde hay montaña. También se puede practicar en llano, pero ayudados en un paramotor o un guinche que los puede jalar. Yo los vi hace 22 años en sus prácticas en Copacabana. Y fue muy, muy bonito. Así que dije, yo quiero esto. ¿Dónde puedo conseguir los accesorios, un parapente, dónde paso clases? Y estas personas que vienen de visita a Copacabana específicamente a hacer este deporte y luego ni siquiera llegan a La Paz, o sea, hacen Machu Picchu, Copacabana y se van a gente europea, se van a sus países y ellos me indican que los puntos de referencia en Latinoamérica eran Lima en Perú y Iquique en Chile. Así que me tocó alistar maletas, hablar un poquito y mi primer destino fue Chile. Muy bonito, aprendí a volar en Chile con Raúl Peri y luego he visto que el parapente tiene la posibilidad de llevar personas como pasajeros y es otra especialidad que ahora nosotros compartimos con mucho cariño. Eso he aprendido a volar en Lima, hay un parapuerto Miraflores se llama, en Costa Verde a las orillas del Pacífico, muy bonito. Así que aprendí ahí, luego conseguí equipos y los trajimos aquí a La Paz. Practicábamos en el altiplano, en Patamanta, un grupo de más o menos 6 personas, gente pionera de muchas agallas, muchos amigos que íbamos así a la aventura. No sabíamos que se podía volar tan alto y durante más tiempo solamente eran unas prácticas en una ladera, en una peñita. Muy bonito. Esa era la primera escuelita que tuvimos aquí en La Paz. Luego bajamos al Valle Sur de la ciudad, hicimos los vuelos desde la Muela del Diablo hasta el Zoológico de Mayasa y ahí se abrió un espectro de una nueva escuela, porque La Paz tiene esta maravillosa geografía. Al sur de la ciudad está el Valle Bajo, esta zona que es el municipio de Mecapaca, que nos da posibilidades en cuanto a aerología, en condiciones ideales para hacer un parapente muy seguro. Así que ahora hemos pasado por varios sitios, hemos pasado por Huachilla, hemos pasado por Valencia, allá al frente en Collana volábamos, pero este, por estadísticas, resultó el sitio que nos permite volar con una mayor cantidad de vuelos y todos muy seguros. Esto está ubicado en la comunidad de Llanari Alto, es un pueblito en la cúspide de la montaña,
a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y de frente a nosotros tenemos el majestuoso Yimani, que es el custodio de todos nuestros hielos. Además de lo interesante que es, nos permite tener una visita de los extranjeros, de las personas que viven al interior. Por supuesto, podemos observar el gran paisaje que va a impactar justamente la retina de todas aquellas personas que puedan también atreverse a realizar esto. Yo tengo una pregunta, quisiera que nos hable acerca de lo que es la diferencia entre parapente y el paracaídas. Un paracaídas, como su nombre indica, sirve para caer. Como habíamos explicado, la condición de pendiente que necesita la aeronave para despegar hace que el parapente con su perfil de lado pueda generar un planeo. Entonces, este nuevo artefacto puede planear como una aeronave. Tiene mandos de acelerador, puedes frenar, puedes ir a la izquierda, a la derecha. Si hubieran algunas condiciones de riesgo, puedes hacer que el parapente disminuya su superficie alar y hacer algunas maniobras, acrobacias. Es infinidad de posibilidades que se ha abierto, a diferencia del paracaídas. Quisiera que nos hable también acerca de las condiciones climáticas. ¿Esto puede llegar a afectar el vuelo o no tiene nada de importancia? Es muy importante que la aeronave siempre vuele en condiciones de seguridad, no en turbulencia. Entonces, el parapente tiene un horario, tiene un itinerario que cumplimos siempre. Por eso venimos muy tempranito. En todo el mundo las condiciones de aerología y la intensidad de vientos es muy fuerte, generando turbulencia a mediodía. Entonces, antes del mediodía, recogemos equipos y volvemos a casa, ¿no? Algunos lugares, algunos sitios tienen posibilidad de vuelo en la tarde, de 4 o 6 de la tarde, un efecto que se llama destitución. Pero para hacerlo seguro, siempre venimos aquí tempranito. Los vuelos empiezan, como nuestro trabajo, a las 8 en punto y terminan a las 11. Bueno, ahí estamos también recalcando los horarios. Y algo muy importante dentro de repente alguna aventura, algún deporte, son justamente las reglas y las designaciones que pueden llegar a existir. ¿Podría hablarnos acerca del rango de edad? ¿De repente podemos hacer este vuelo acompañados? ¿Podemos ir con mascotas? ¿De repente con un niño? El espectro de pasajeros se ha abierto ahora. Entonces queremos invitar a que todas las personas que quieran sentir aventura, sin condición de edad, tamaño, peso, puedan compartirlo con nosotros. Personas, llegan personas, tenemos un paquete inclusivo que llegan personas con su sillita de ruedas, uh-huh, y no tienes la idea de cómo ellos quieren lanzarse y volar. Pero es una actitud que nosotros aprovechamos mucho para que estas personas nos acompañen y puedan hacer el vuelo con nosotros. Es muy emocionante que una persona que de repente nosotros calificamos que tuviera alguna discapacidad, se borra, ese título se borra porque sus capacidades afloran en el aire y bueno, no necesitas caminar ahí, necesitas volar. Y tu ajayo empieza a desprenderse y a sentirse parte de todas esas naturales. Es maravilloso. Por supuesto, y este deporte, esta aventura es para todos. Y si estamos hablando también acerca de las personas, sabemos que vienen de diferentes países, de diferentes ciudades. Yo quiero hacer una pregunta. De repente, ¿qué puede llegar a pasar con las personas que tienen vértigo o acrofobia? ¿Ellos pueden también volar? Esa es una muy buena pregunta y esto es como una terapia. No es cierto que el vértigo, que es ese miedo de sensación, de la caída, porque la gravedad de la Tierra te está llamando y vos sientes como que pánico, ¿no es cierto? Claro. El momento de despegar, porque el parapente no cae, empieza a generar sustentación y a elevarte, esa incertidumbre y ese miedo cambia a un sentido de confianza. Y eso es lo que es maravilloso en el ser humano, porque vamos a cumplir el sueño más antiguo del ser humano, que es volar. El hombre siempre ha querido volar, que no es una sensación de caída, sino es una sensación de ascensión, de subir. Y eso ocurre gracias al parapente. Es como si te pusiera un par de alas y a volar. Bueno, por favor, ahora háblenos acerca de cómo llegó usted a esta innovación, ser justamente el único parapuerto en Bolivia. Bueno, el sitio Llanari Alto tiene condiciones técnicas para hacer el parapente. Yo llegué acá con la mochila a pie, buscando sitios de vuelo, y eso ha sido muy bueno porque nos ha podido abrir la perspectiva a este nuevo sitio y darle las condiciones técnicas para que este parapente sea seguro, sobre todo para personas que, como hace rato hablamos, que no tienen una capacidad de caminar, o niños, o personas que tienen miedo. Cuando una persona llega a este sitio, ve las condiciones técnicas que tiene el lugar,
Entonces entra el hábito de la confianza que nosotros aprovechamos para que estas personas nos puedan acompañar. Ha sido un trabajo arduo, muchos años de caminatas, trabajos con la comunidad, darnos a conocer, y de verdad yo les agradezco la visita porque esto ayuda a que las personas puedan conocer un nuevo sitio. Ahora este es un referente de los deportes de aventura, porque también podemos hacer la actividad de trekking, biking, hacemos camping y por supuesto volar en parapente. Claro, como usted lo mencionaba, esto fue un trabajo arduo, una tarea bastante difícil. Sin embargo, ahora podemos observar los resultados. Algo que me gustó que usted mencionaba es que de repente las personas que nos están viendo se van a sentir identificadas, porque todos de niño nos preguntaban qué quisieras hacer, qué superpoder quisieras tener, y todos, estoy seguro que las personas que nos están viendo mencionaban, a mí me encantaría volar, y usted lo puede alcanzar, usted lo puede lograr a través de esta aventura. Así que no se diga más, por favor, ya para finalizar, ¿cuánto tiempo dura lo que es esta aventura, este trayecto? El parapente aproximadamente tiene un descenso de 1 minuto por 100 metros. Como tenemos un desnivel de 1500 metros, por promedio de vuelo vamos a tener unos 15 en el aire, tal vez un poquito más. ¿Cómo te sientes? La verdad que estoy un poco nervioso, van a ser los 20 minutos más emocionantes, y bueno, pues espero que todas las personas que nos están viendo puedan acompañarnos en esta aventura. Vamos a estar observando ya cómo se está realizando, se están ultimando los detalles para que las personas puedan vivir con nosotros esta aventura que es el parapente, así que acompáñenos a revisar cada una de estas experiencias. ¿Cómo están? Nos encontramos con Bill. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias, y contento de estar aquí, ¿no? Para esta nueva experiencia, ¿no? Que he venido con mi señora y a disfrutar, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos, ¿de qué parte vienes de Puebla? Vengo de Santa Cruz. Entonces, es una experiencia nueva para ti, ya cómo conoces el deporte. Cuéntame un poco más. Es nueva, ¿no? Y con mi mujer, como somos aventureros, nos vimos que había un paquete y nos animamos a aventurar y tener esta nueva experiencia, ¿no? Y a ver qué tal la adrenalina. ¿Y cómo has conocido tal vez de repente el deporte, esta situación? ¿O cómo te animaste? Todo es por las redes que nosotros nos vemos con mi señora y ahí fue que nos animamos, ¿no? Vamos, metámosle, digamos. Entonces es una adrenalina distinta, vas a sentir. Sí. ¿Y algún deporte que hayas hecho similar tal vez o algo distinto? No, nada similar, digamos, no es una nueva experiencia, ¿no? ¿Y tal vez compararlo contra otro deporte que hayas realizado? No, otro deporte no, ni idea. Yo creo que no se puede comparar con otro, ¿no? Porque sí somos aventureros con mi señora, hemos hecho rafting, otras cosas, pero nada similar a esto. Perfecto. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tal te va? Listo, gracias. Bueno, y ahora nos encontramos con Susi. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Un gusto, el puñito. Todo bien, espectacular. ¿Desde dónde vienes para poder experimentar esto? Desde la ciudad de Santa Cruz. ¡Santa Cruz de la Sierra, señores! Por favor, coméntanos, ¿qué esperas de esta experiencia? La verdad, tengo una gran expectativa. Me encanta todo lo que es los deportes así extremos. Y me animé porque vi la publicidad en redes sociales y la verdad que se ve espectacular. Este el video que hacen y me llamó la atención y estoy súper, súper emocionada. Y de ese video, ahora tú vas a ser la protagonista. Estamos observando que también te ha dado una cámara, ¿verdad? Para sí. Poder grabar lo que es todo el proceso. Correcto, vamos a hacer la grabación de todo el proceso aquí con mi piloto, que es el que me va a guiar. Que... Todo bien. Super. Buenísimo. Ya para finalizar, por favor, unas palabras para todas esas señoras, jóvenes, niñas que quieren experimentar. Dale también esos ánimos para que puedan apoyar y también animarse. Sí, la verdad que les recomiendo venir. Es una experiencia súper diferente desde la subida, la atención de todo el elenco que te apoya. Y la verdad, anímense. Buenísimo. No se diga más. Vamos a observar cómo es que ella lo va a realizar. Vamos a verlo.
minutos más y me encuentro con Gocho. ¿Cómo estás, Gocho? ¿Qué tal? Buen día, aquí todo bien. A ver, explícame un poco más de tu experiencia a lo que es el parapente. Bueno, llevo ya más de 10, 12 años volando parapente. Empecé a volar en Cochabamba. Al día de hoy he volado en muchos lugares, me dedicaba a la exploración bastante. Bueno, eso, hago vuelos biplazas, que es con lo que trabajo. Y también es mi pasión, así que me encanta volar solo, vuelo bastante solo cuando tengo tiempo. A ver, cuéntame un poco más, ¿cómo ha sido prepararte para poder hacer el tema de la biplaza? Porque llevas a una persona, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno. Ha sido experiencia más que nada, ¿no? Empecé volando solo, me gustó, me enganché, empecé a volar mucho y sí, una vez que ya estaba dominando más o sabiendo un poco más de lo que hacía, me animaba a hacer el biplaza, ¿no? Haces otro curso también son algunas diferencias, ¿no? Al final de cuentas los dos son parapentes, vuela muy similar, pero hay ciertas cosas que las tienes que tomar, ¿no? Cuando llevas un paso. Pero y bueno, hice eso ya hace más de 8 años atrás y me dediqué a trabajar con esto. Hay unos cursos que se llaman de progresión que están empezando a ver más aquí en Bolivia, antes no había mucho. Y esos, por ejemplo, ya te enseñan a tomar térmicas y hacer cosas más avanzadas que simplemente esperar ir a aterrizar, ¿no? En todo caso, igual siempre existe como la colaboración entre pilotos, así que eso también, ¿no? La experiencia ajena, el charlar con otras personas siempre te enseña mucho, ¿no? En general, digamos, todo el tiempo se tiene como atención de lo que es el equipo, de en qué estado está, de cómo está, de que si le ha pasado algo. Estás todo el tiempo pendiente de eso cuando lo guardas, ¿no? En general estás mirando cuando estás volando, lo ves, si está todo en orden, digamos, ¿no? Entonces, para despegar, básicamente fijarse que tu paracaídas esté bien enganchado, que no, porque se puede salir. Fijarte que las líneas no estén enredadas, que no haya nada roto y bueno, volar. Sí. Básicamente. Lo más importante, volar. Sí. Bueno, agradecerte, Gocho, por estar con nosotros. Un placer. Y no, a ver, cuéntame, para finalizar, una experiencia la más memorable en estos tantos años que tú practicas el parapente. Uy, a ver. Una memorable. Creo que una de las más memorables fue el año pasado, que hice un vuelo de media cordillera real aquí, encima de las montañas glaciares. Fue uno de los vuelos más bonitos que tuve, creo. Bueno, entre otros, la verdad que sí, volar es hermoso y hay muchas. Y hacer la invitación a las personas que les estén viendo para que realicen este hermoso deporte, también se puede considerar, ¿no? Claro que sí, a todos los que estén interesados, que les guste, que se contacten con las diferentes empresas que hay. Bueno, para hacer los vuelos biplazas, para probar lo que es un vuelo y después totalmente recomendado aprender a volar uno mismo, ¿no? Que es lo que uno está perdido, realmente vale. Vale la pena. Bueno, y ahora nos encontramos con el parapentista Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto. Todo bien, muchas gracias. Aquí esperando las condiciones. Termina de preparar el equipo. Se ve que ya está bueno para volar, así que en un momento nos parece vamos. Que sí, ¿no? Parece que sí, ya nos vamos a volar. Por favor, háblanos acerca de lo que es tu experiencia. ¿Hace cuánto tiempo es que tú vuelas? Yo vuelo hace 14 años. Hace 13 años que volamos con Andes Extremo como parapente biplaza en la ciudad de La Paz. Y hace 6 años que estamos compitiendo a nivel internacional. Hace un año que hemos logrado conseguir la certificación internacional y eso, estaba creciendo lento, pero poco a poco ya estamos ingresando a toda la ola internacional, estándares internacionales, en calidad de vuelo. Estamos compitiendo en los mundiales ya, es una representación ya importante del país afuera y bueno, tenemos este maravilloso sitio de vuelo que nos permite entrenar y realmente tener una habilidad que
que ya puede estar más o menos a la par del resto de los pilotos, ¿no? Claro que sí, por favor, dentro de esta vasta experiencia que tú tienes, ¿podrías hablarnos acerca de diferentes territorios, ya sea en Bolivia o en otras partes del mundo, que tú has podido volar? Uf, yo he volado bastante, a nivel competitivo he salido mucho a Chile, Perú, Argentina, Brasil. Y a nivel deportivo, que ahora justamente venía a hacer un poco de vuelo de práctica, he estado volando mucho en Europa, he estado en Francia, España, Eslovenia, Italia, Austria, no sé, mucho. Si te pido el top 3 de las mejores experiencias que has tenido, ¿en qué países serían? ¿Me puedes comentar al respecto? Está difícil, top 3. Seguro que en el top 3 está Bolivia, este sitio de vuelo, este valle de particular está alucinante. Tenemos una pequeña desventaja que la ventana de vuelo es un poco corta, no podemos volar tantas horas como en Europa. En Europa se vuela desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y aquí hemos volado máximo 5 horas, que no es poco. Pero a ver, tendría que nombrar La Paz, Eslovenia y Patagonia, Argentina. Háblanos un poquito acerca de Eslovenia, por ejemplo. ¿Por qué la destacas y la pones en el número 2? Eslovenia tiene, bueno, en el verano europeo tiene esa ventana de vuelo de muchísimas horas de vuelo. Y el día que nos tocó volar allá era un día bastante nublado, que digamos con esa meteorología acá hubiésemos volado 10 minutos y terminado volando 5 horas y más de 100 kilómetros. Entonces me sorprendió bastante y vuelas en esa parte de los Alpes, no sé si se llamarán Alpes exactamente, porque está un poco más alejado. Pues como volar en la cordillera de acá, así con farallones de cientos de metros de roca y las montañas muy impresionantes, que acá lastimosamente no podemos explorar mucho todavía porque las condiciones por la altura son un poco más rudas, vamos a decir. Entonces sí hemos volado en la cordillera acá, pero nunca 6 horas, así que hay que seguir buscando la época del año en la que se nos permita encontrar esas experiencias acá, ¿no? ¿Qué consideras tú que el parapente tiene a diferencia de otros deportes? ¿Por qué tú lo has escogido? Uy, está dificilísima la pregunta. Es una pelea constante con uno mismo, ¿no? Todos los deportes tienen este ingrediente. El parapente tiene una sensación de falsa seguridad a veces que te lleva a cometer errores, te lleva a crear, a hacerte crecer el ego demasiado rápido y eventualmente te lleva a malos momentos, ¿no? Entonces, desde que ya tengo miles de vuelos de experiencia y bueno, bastante trayectoria, he aprendido que con el tiempo tengo que mantener una humildad que eventualmente en otros deportes se pierde, ¿no? Como que, tengo el récord, soy el mejor, yo qué sé. Y acá, aunque seas el mejor, sigues sabiendo que eres un nada en una inmensa masa de aire y mantienes un respeto a la naturaleza y mantienes un perfil en el que realmente te entiendes como una persona todavía en progreso de aprendizaje que te falta muchininísimo siempre, ¿no? Ahora sí, señoras y señores, no se diga más. Es momento de que yo pueda volar, así que espero que puedan acompañarme en esta gran aventura. ¿Cómo estás? Estoy algo nervioso, sin embargo, vamos a mostrar a todas las personas lo que es esta disciplina y por supuesto vamos a animarlas para que vengan a visitarte. Eso. Katsu, primero, está muy bien que uses el casco, es un elemento de seguridad. Vamos a ir poniendo cada uno. Como un chalequito. Como chaleco. Como un chaleco. Así. Exactamente. Eso es. Ya. Todos los arneses tienen 3 puntos de sujeción, como estos son especiales. Tiene 2 que hacen por 3. Entonces, estos sujetan las entrepiernas, son de color rojo porque no hay que olvidarse. Ya. Engancharlos. Entonces, ahora vamos a hacer un gancho. No. Y otra característica de tu arnés es que tiene un protector. El protector dorsal te cubre toda la columna. ¿Está cómodo para ti? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Puedes caminar hacia el guion? Camina hacia el guion. Eso es importante poder recalcar a las personas que existen esas medidas de seguridad. Justamente tenemos aquí uno extra en caso de cualquier incidente, ¿verdad? Que no va a ocurrir, pero siempre tenemos uno.
Exacto. Bienvenido.